Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Es un día muy especial para nosotros. Es un día en el que reconocemos el trabajo de cada uno de ustedes. En el último torneo que salimos campeones, el trabajo de cada uno de ustedes fue muy importante. Y por eso le pedí hoy al plantel que me acompañara en este día especial en la historia del Atlético Morelia. Porque, como siempre se los he dicho a los chavos, para que las cosas sucedan dentro de la cancha, dependemos del trabajo de cada uno de ustedes. Y el trabajo de cada uno de ustedes es igual de importante que el de un jugador que hace el gol, que de un jugador que tapa un penal, o que un director técnico que toma una decisión. Sin el trabajo de cada uno de ustedes, los resultados no serían los mismos. Para nosotros es muy importante no dejar de reconocer el trabajo, el esfuerzo, y el valor y el cariño que le tienen a esta institución, y por eso hoy les queremos hacer una merecida entrega a cada uno de ustedes de la medalla que conmemora el campeonato, el primer campeonato del Club Atlético Morelia. No, pues yo creo que es súper importante. La verdad que significa el trabajo y la unión de todos, tanto del equipo como de los trabajadores que estamos detrás de ellos. Y pues yo creo que es una gran alegría y pues súper emocionante. Fíjate que es un gran honor, primero tenerla por tantos años, toda la historia que hay detrás de todo esto. Para mí son muchos años y ahora con este nuevo ciclo con Atlético Morelia, qué mejor que poder tener un gran recuerdo para recordarlo ampliamente y con esa situación de que pueda repetirse otro campeonato más. Pues es un gran premio, el primer campeonato de la historia del club, y pues es un orgullo